El orgullo, voy a hablar de algo. De la despatologización trans. Muy buenas a todos. Hoy quiero hablaros acerca de un tema que últimamente trato bastante, es el tema de la transexualidad. Voy además a compartir pronto con vosotros un documental muy interesante sobre extransexuales que cuentan su caso. Pero hoy quiero hablaros fundamentalmente porque hace unos días fue el Día Internacional de la Despatologización de los Transexuales. Si valoras lo que hago y quieres que continúe librando la batalla cultural, apóyame en Patreon desde poco más de 2 euros al mes. Haciéndolo, tendrás acceso a múltiples beneficios, además de permitirme continuar despertando gente. Ya sabéis que la transexualidad está, se quiere desde hace bastante, se persigue su despatologización, porque la idea que tratan de transmitirnos es que con esta despatologización los transexuales dejarán de recibir discriminación porque ya no serán enfermos y entonces ya se habrá terminado el problema de la discriminación de los transexuales. Ellos quieren convencernos de que los transexuales únicamente sufren por la discriminación nuestra, que somos muy malotes todos los que no somos trans. Esto, para cualquier persona que tenga yo el no cerebro soy trans, en las condiciones pues normales, bueno. pues sabrá que es una auténtica tontería. ¿Por qué? Pues porque los transexuales tienen problemas más allá de la supuesta discriminación, que no digo que no en fuera de reciban, género. pero que no podemos achacar todo el malestar que sufren estas personas a la discriminación. Pues bueno, a raíz de este día de la despatologización trans, nuestro vicepresidente Pablo Iglesias, pues, hizo un par de tweets, uno de ellos un poco desafortunado, fundamentalmente porque confundió un par de términos. Yo no voy a recrearme criticando su ignorancia. ¿En cuánto dura el vídeo? 13 este minutos. Sentido, ya lo han hecho otros. A mí lo que realmente me preocupa es la hipocresía de una persona. Bueno, tenéis no el vídeo entero de despatologización que trans de Marcel García. Voy ni a Pablo adelantar. Iglesias ni Irene Montero saben mismo. Y su esposa o su mujer. Y evita responder la pregunta que la periodista le está haciendo, que es interesante porque le está preguntando, pero solamente con nuestra autopercepción bastaría. Es una buena pregunta. Pero Irene no puede responderla porque ella no tiene ni idea de esto. Ella es política. Entonces se dedica a darle vueltas al discursito este populista y con esto ya le sirve. Pero estas personas, tanto Pablo como Irene, tendrían que conocer realmente la realidad de las personas transexuales. No el discursito que está de moda defender y difundir, sino la realidad auténtica. Y es que las personas transexuales padecen porque tienen un trastorno que se llama disforia de género. Y se lo pasan muy mal, no se lo pasan bien. Y por eso muchas de ellas se suicidan. No porque se les discrimine, ni porque todo se les gente. Diga que si uno es hombre. No es por eso que se suicidan. Se suicidan porque tienen anomalías mentales y nadie se está haciendo cargo de ellas porque, por lo contrario, lo que se está haciendo es utilizarlas como herramienta ideológica. Y aquellas personas transexuales que se someten a cirugía y después quieren revertirla son muteadas. Y aquellas personas transexuales que no les sienta bien que personas luzcan tetas y pene a la vez porque consideran que esto es una burla para las personas que realmente tienen disforia de género. Pues no del todo, porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Aparte, la disforia de género, una de las preguntas que hacen es que a veces me siento insegura. O sea, la disforia de género no es solamente quiero ser hombre o quiero ser mujer. La disforia de género a veces es que no te sientes segura con tu identidad sexual, que no sabes bien quién eres. O sea, puedes tener que, por ejemplo, odies tus pechos y ames tu vagina, o viceversa, o yo qué sé. O que quieras tener rasgos mixtos, o que tan pronto quieras ser hombre como ser mujer. ¿Entiendes? No es tan simple como parece. Pues también son muteadas. Así que se está utilizando a una minoría de personas que tienen una anomalía como herramienta ideológica para establecer el criterio de que tú
no eres hombre o mujer en función de la naturaleza, sino que A mí es en lo que me función. parece que se está burlando es el documental ese de la masculinidad, de la máscara con la que vivimos. Un hombre que dice que ay, no me relaciono con otros hombres porque me van a ver como marica o porque me van a ver como menos hombre. Ahí se están burlando de la disforia de género. Cuando uno decía, envidio a las mujeres porque ellas tienen una relación que se apoyan mutuamente y nosotros no sé qué. Ahí se están burlando de mi disforia de género. ¿Entiendes? Ahí se están burlando de mí, de un problema que yo padezco. Y después cuando yo no sé si tengo la disforia de verdad o si estoy corrompida por toda esta moda. Después, también, cuando una mujer, Sara Sálamo, que dijo aquello del cáncer de próstata y todo eso, también se está burlando de eso. Y una mujer de esas, hay mujeres que visten tipo masculina, que se ven, ríen, que se burlan, que insultan, que se meten con las mujeres femeninas. Eso no es disforia de género. Una persona con disforia de género.